Vampiros. Hola, mi nombre es Woody. En 1841 me mordió una vampira madre. Este tipo de vampiros pueden elegir víctimas para despertarlas sin beber de su sangre. Normalmente esta sería una de esas historias sangrientas y homicidas, pero como siempre veo las cosas desde su lado luminoso, aprendí a vivir de sangre animal, y la vida eterna me brindó unos años extra para compartir con mis seres queridos. Las noches solían ser aburridas y oscuras, pero a partir de los años 80 mejoraron mucho las cosas. En 1880 la revolución industrial nos trajo la electricidad y las bombillas eléctricas, y de pronto las noches se hicieron tan luminosas como el día. Los teléfonos reemplazaron a las cartas y los tranvías nos permitieron recorrer la ciudad y regresar al ataúd antes del amanecer. En los años 20 todo se modernizó. Se acortaron las faldas y los músicos y bailarines de jazz se adueñaron de la noche. El mundo le pertenecía a los jóvenes. Yo era joven y experta en serlo. Y luego llegó mi invento favorito. El cine. Chaplin, Keaton, Cagney. Aquellas películas en las que nunca envejecían y yo podía identificarme con eso. En los años 60 bajé la guardia y me enamoré estúpidamente. Luego fue todo cuesta abajo. En los 70 ya había perdido todo interés en las citas. Pero en los 90, la vampira madre despertó a Stacy. Se encontraba perdida y yo me hice cargo de ella. Le enseñé a conseguir tierra original para su ataúd, cómo usar los poderes hipnóticos y a encontrar la arteria en un roedor. Ella me enseñó el correo electrónico, el Napster y a un grupo genial, Green Day. Así que nos divertimos mucho. Salimos con chicos normales, vamos a la universidad, donde yo ya tengo más de 100.000 créditos. Podría graduarme, pero eso se hace de día. Me encanta tener una amiga. Una compañera, como ella dice. Oh, miren qué linda es. ¡Hey, Goody! ¡Goody! ¡Despierta! ¡El sol ya bajó! Lo único malo de Stacy son sus bromas. Ella cree que son más graciosas de lo que son. ¿Qué? ¡No! ¡Lo hiciste otra vez! ¡Vamos! ¡Déjame salir! ¡Oye! ¡Me atrapaste! ¡Otra vez! ¡Apresúrate! ¡Tengo una clase a las 8! ¡Hey, Stacy! ¡Tu amigo de Boston te envió tierra de tu hogar! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Ya me quedaba poca! ¡La espalda me está matando! Lo lamentamos, pero su encomienda se deterioró durante el tránsito. Los rayos X del correo revisan todo. Les habrá resultado sospechoso y lo abrieron. Pero solo es tierra. Sí, pero ya sabes, seguridad nacional. Oh, maldita sea, los terroristas nos han arruinado todo a todos. Puede visitarnos en www. ¿Por qué le dicen visitar? Lo correcto sería envíenos un correo electrónico. Visitar es cuando uno va a algún sitio. Sí, en internet tú estás en un sitio y de allí vas a otro. Eso no tiene sentido. Sí lo tiene. Entonces, si estás leyendo un libro y volteas la página, ¿estás visitando otra página? Aguarda. ¿Aún no puedes encontrar tu boca sin un espejo? El sol sale a las 6:40. Ya activé la aplicación en tu celular. No necesitas el almanaque. Me gusta mi almanaque. ¿Qué te pasa con los jeans de mamá? Los jeans son jeans. ¿Bromeas? Revelan tu edad más que un certificado de nacimiento. Te cambio el calzado. Mis romanas al menos te pondrán en el siglo correcto. Son lindas. ¿Una carrera? ¡Oh! ¿Te tomaste tu tiempo? ¡Eso no cuenta! ¡Estos no son mis zapatos! Excusas, excusas. ¡Oh, por Dios! ¿A qué hora termina tu clase? 9:30. Bien, nos vemos en el trabajo. ¿A dónde vas? ¡Ven aquí! ¡Detente! ¡Goody! ¿Cradle of Filth, Ozzy Osbourne y The Cure? No, ¿dónde? Oh, no. Es uno de esos festivales diurnos. Oh, ¿quién tuvo la feliz idea de hacer festivales de rock diurnos? Revisemos las trampas. Ah, las ratas se comen cualquier cosa. Oh, una muerta. Oh, ¿una trampa? Creo que el edulcorante le trajo cáncer. Calle 53. Y Quinta Avenida.
Calle 53 y Quinta Avenida en el Penthouse Suite. Oh, no, nos convocan. Dime, ¿quién es la persona más estúpida de la TV? ¡Snooki! Ah, sí, es sí. Calle 53. ¿Y quién la más lista? ¿House o Frylock? ¿Quiénes? Ese doctor Rengo o el francés que vuela. ¡Calle 53! Ok, calle 53. ¿No te encanta Times Square? Se siente como el centro del mundo. Yo me siento en el medio de un revuelo de televisores. ¡Llamen un taxi! ¿Vienen caminando? Bien, estamos en camino. ¿De qué humor está? La he visto peor. ¿Ya comió? No quisiera estar ahí cuando eso ocurra. ¿Dónde están mis retoños? Ahí están. Miren esta nueva colección de otoño. Gaultier, Prada, Dries. Y nunca puedo ver cómo me lucen. ¿Qué sentido tiene esta apariencia si nunca puedo disfrutar de ella? Es tremendo. Así que pónganselos. Así podré ver cuánto mejor luce en mí. Iván, llama al chico Mr. Pizza. Pensé que ya nos íbamos. Estoy como para un chico de la pizza. Oh, vamos. Ese vestido te está usando a ti. Hazlo más jugoso. Este no sé. ¿Por qué no? Es que no es para gente joven. ¿Disculpa? ¿Me estás hablando a mí acerca de ser joven? ¿Tienes idea del tiempo que llevo siendo joven? Bueno, se refiere a que con la recesión las chicas más jóvenes no tienen acceso a algo como esto. Sí, además es como llevar un animal muerto encima. Bien, hay un error en tu argumento. ¿Por qué vale más la vida de un bisón que la vida de una paloma? Ustedes beben palomas cada día. Ya las liberamos. Stacy se encariñó con ellas. ¿Con las palomas? No deberíamos haberle puesto nombres. No, tienes razón. ¿Cómo puedes dañar algo que hace esos ruiditos? ¿Recuerdas? Sí, dudos. Son patéticas. La pizza. El chico de la pizza. Adelante. ¿Quién ordenó con doble queso y salchicha? Llegas tarde. Dijeron 20 minutos o menos. Me hiciste esperar. Eres un chico malo. Lo siento. ¿Sabes qué ocurre con los chicos malos? Detesto cuando está en la ciudad. Es tan desagradable. Lo sé, pero vamos a divertirnos un rato. Vamos, lo merecemos. Es una noche gótica. Todos se visten tan lindo. Mayores aquí, excepto por ese estúpido. ¿Puedo invitarles un trago? Nosotras nunca bebemos mojitos. ¿Mojitos? Deberías cortejar a alguien de tu edad. Oh, mira qué lindo. Hola. Hola, Renfield. Hey, Adamant quiere que le devuelvas el maquillaje. Oh, vamos. Despiérteme, quiero vivir por siempre. Entonces intenta comer más brócoli. No, no quiero comer más brócoli. No quiero estar muerto. No estás muerto. Aún estás vivo. Sí, deja en paz a tu imaginación. Esas ideas locas. Oh. No. ¿Qué? El snob de McBain y Pants está aquí. ¿Y qué? Ignóralo. Solo finge que te estás divirtiendo. Bien. ¿Qué? ¡No, no, fotos no! De acuerdo. Entonces tómame una a mí. Vamos, vamos a bailar. ¿Este lugar no es un poco Mickey Mouse para ti? Hay un club de donantes en Chinatown. No sé de qué estás hablando. Creo que puedo detectar a un verdadero vampiro. ¿Vampiro? ¿Qué cursi suena eso? Cualquiera que use la palabra cursi tiene más de 80 años. De acuerdo, pero apreciaría que no me llames con la palabra B. ¿Prefieres FBE? Es una forma de vida extendida, sí. Eso es tan marica. Hola, hola. Hola, Iván. ¿Conoces a Vadim? Yo soy su retoño. Oh, el origen de la rama soviética. De Ucrania. Vayamos al club del banco de sangre. Nosotras no nos alimentamos de gente. Oh, genial. Mientras Iserus sepa cuidarse. ¿Por qué? Si a ella le ocurre algo, tu edad se acumularía. No querrías verte de tu edad real. Lo siento.
Soy Vadim. Él es Iván. Iré por mi abrigo. Oh, es jugosa. Sí, lo pide a gritos. Sí, así es. Escúchame. Vadim e Iván son chicos malos. Me gustan los chicos malos. No, te gustan los chicos buenos. No debes mirarlos ni hablar con ellos. No hablaré con ellos. Y recuerda, chicos buenos. Chicos buenos. Chicos, que escuchen, que avisen si van a llegar tarde. ¿Qué hace? ¡Ey, jugosa! ¿A dónde vas? Quería invitarte primero, pero tú me ganaste. ¡Hey! ¡Nos vamos! ¡Regresa pronto! Eso solo funciona cuando tú te vas. Regresa pronto. Oh. Bien, ve. ¿Qué? ¿No es para tanto? Bastante. Les dije que iría a tocar mi música y me dijeron, bueno, mientras entres a la universidad. ¿Quieres un poco? No, gracias. Ya estoy de humor. Y ahora dicen que está la escuela de leyes. Y yo les dije que quiero hacer música. Y ellos, ¿para qué gastamos $100,000? Y yo, bien, me hubiesen dado un Pro Tools y ya. La carrera de leyes es su sueño, no el mío. Ellos creen en esas cosas y ahora todo es muy diferente. Son tan anticuados. Mis padres creían en las brujas. Espera, voy a tocarte algo. ¿Tienes algo en...? ¿Quieres un poco? Un poco no hace daño. Oye, ¿a dónde vas? ¡Ey! ¡Pueden verte! ¿Y qué? A nadie le importa. La calle está húmeda y llevo zapatos de gamuza. Stacy, creo que hice algo mal. ¿Qué? El tipo de la batería estaba drogado y su nariz comenzó a sangrar y... Oh, no. Fue solo una gota. ¿Y ahora tienes una recaída? ¿Quieres más? ¡No! Yo bebí lo que salió. Ni siquiera goteaba. Pero sé que sería más satisfactorio que toda esa rutina de vestirse, salir, tener sexo. Y los tipos querían cantar o pintar o escribir, pero ahora es solo iPod y websites. La mayor parte del tiempo ni sé de qué me hablan. Bueno, mañana iremos al grupo. Eso siempre ayuda. Hey, ¿esa no era la tienda de yogur? Todo cambia por aquí. Bueno, en los 70 solía ser una clínica de metadona. Ahí se sentaban los hippies a esperar por su medicina y en los 50... Era un estudio de danza y todos venían a hacer beatniks. Y antes había sido un periódico alemán. ¿Cómo sabes todo esto? El History Channel. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, pájaros! Oh. Oh, ¡vamos, vamos! ¡Permiso! 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 ¡Oh! ¡Alto! ¡Deténganse! Buen día, señor. Es Van Helsing. Déjenlo pasar. No. Esto no tiene nada que ver con seguridad nacional, así que salga de mi escena del crimen. ¿Recuperaron el cuello? Es un simple desconocido. Lo mataron, lo desangraron y lo arrojaron aquí.
¿A esto le dices desangrado? Está seco hasta el hueso. ¡Detective! ¿Es un repartidor de pizza? Sí. Bien. ¿Feliz ahora? Hey, si encontramos un mapa del metro y explosivos, lo llamaré. ¡Wow! Buenas noches. Mi nombre es Eric. Bienvenidos a Sanguíneos Anónimos. Hoy vamos a hablar de temas Chapish, muy importantes. Tú eres un vampiro madre, ¿no? Alguien me dijo que si uno de ustedes muere, muere toda la descendencia. Eso es un mito antiguo, ¿no? Siempre creí que mientras evitara el sol estaría bien y que si ustedes morían, uno envejecería. Ah, comenzarías a envejecer, pero no como los seres diurnos. Te transformas a tu edad cronológica. ¿Cuándo te despertaron? En 1841. ¡Ah! Eres un bebé. ¿200? Son como los nuevos 80. Stacy en 1992. ¿Ella sabe la edad que tienes? No. Cree que tenemos la misma edad. Parece tranquilizarla. Entiendo. Tú provienes de Cícerus, ¿no? ¿La conoces? Sí. Tuvimos un romance. Como saben, están comenzando a auditar. Se llevó unos 100 años de mi vida. Mucha atención. Hola, hola. Gracias. Tepish, ¿quisieras comenzar esta noche? Muy bien. Bien. Muchas gracias, Eric. Hola a todos. Soy Vlad Tepish. O Vlad el Empalador. Hola, Vlad Tepish. Estoy en abstinencia de fluidos de Homo sapiens desde hace 362 años. Muy bien. Seguramente ya deben saber lo que le hice al ejército turco. Ustedes, los jóvenes, deben aprender cómo sustituir todo lo que no deben hacer por cosas menos dañinas. Personalmente, me gusta el tejido. Especialmente esta parte. Gracias, gracias, gracias. Hola, soy Stacy. Hola, Stacy. Hace 2 décadas que tengo 20 años. En esos días consumía mucho éxtasis. Así es el éxtasis. Una noche, debo haber estado muy drogada porque no recuerdo nada, pero Cicero se alimentó de mí. Y Goody la convenció de que yo sería una buena modelo para ella. Así que de no ser por Goody estaría muerta. Pero muerta, muerta. Goody dice que fui yo quien la salvó a ella porque se sentía muy sola y al tener una amiga recuperó las ganas de vivir. Aunque jamás bebí sangre humana, aún siento la tentación. Pero es igual que con la droga. No necesitamos ir tan arriba. Es más satisfactorio no herir a nadie y pasarlo bien con tus amigos. Muy bien. Eso es. Gracias. Buen encuentro. ¿Lo hacemos? Sí, sí, sí. Si se trata de sangre humana, una sola gota es demasiado. Y toda una familia no es suficiente. Apoya a tus compañeros. Ser inmortal no es ser insensible. Muy bien. Bien. ¿Qué estás haciendo? ¿No es horrible cuando te brotan los colmillos que una parte se vea blanca y otra sucia? Jamás pensé eso. Es Renfield. ¡Hola, Renfield! ¿Dónde están, chicas? ¡Vamos a Soho House! Estoy harta de esos lugares mediocres. ¿Qué tal si vas tú y, si está genial, nos envías un mensaje? De acuerdo. ¿BPA? ¿BPA? Voy para allá. ¿Por qué no dicen las palabras completas? Lleva el mismo tiempo que decir las letras. Recuerda que acordamos ir con la época, aunque no sea tan buena como los 80. Yo no me quejo cada vez que sale un tema nuevo, aunque Divo fuera mucho mejor. Tienes razón. Te quedó crema. ¿Aquí? Del otro lado. ¿Aquí? Un poco más arriba. ¿No te vuelve loca no poder ver cómo te ves? Te ves como siempre. ¿Tú no tienes fotos de antes? No. ¿No tienes fotos de antes? No. Un chico en el parque me hizo este dibujo. ¿Me veo así? Oh, sí, te captó. Aguarda.
ya tiene más o menos tu estructura. Tienes los ojos más redondos y el mentón más estrecho. Cambiemos el cabello. Ojos verdes. Arreglamos la nariz. Y ahora imprimimos. ¡Oh, mi Dios! ¡Esa soy yo! ¡Sí! Ha pasado tanto tiempo. Retiro todo lo que haya dicho acerca de las computadoras. Gracias. De nada. Buen día. Buen día. ¿Cuánto hemos avanzado con las cirugías? Hola, soy Joey. Hola, Stacy. ¿Almorzarías conmigo algún día? No. ¿Bien? No, trabajo durante el día, pero tal vez podríamos beber un café o un trago. Bien, genial. Muy bien, ¿alguna pregunta? Sí, profesor Quincy. ¿Cuántos surrealistas se necesitan para cambiar una bombilla? No sé, ¿cuántos? Una bicicleta. Bien, gracias por su magnífico comentario, señor Van Helsing. De acuerdo, ya sé que no se trató de Talladega Knight. Bien, pero ¿qué intentaba Dali hacer con eso? ¡Stacy! No te duermas, estarás despierta todo el día. Estoy tan cansada, estuve enviando mensajes todo el día. Oh, no pude dormir. Conocí a alguien en clase. ¿Qué tal es él? Es tonto, ridículo, pero lindo. ¿Cómo se llama? ¿Su nombre? Se llama Joey Van Helsing. ¿Qué? Seguramente es una coincidencia. Es un nombre corriente. ¿Por qué no te entusiasmaste con un Timmy Hitler? Muy graciosa. No me gusta. Yo puedo cuidarme sola. Adivina qué quiere hacer Joey este fin de semana. Decapitarte. Ajá. Necesito ver el expediente de mi esposa. Lo pedí 4 veces. No puedo ayudarlo, señor. Así que ya deme el maldito expediente. Ya pasó mi turno. No empiece con lo de los turnos. Ya le dije, señor. Voy a demandarla por mala praxis si no me lo da ahora. ¡No iremos, diablos, no! ¡No iremos, diablos, no! ¡No iremos, diablos, no! Basta, ya he oído suficiente. Hola, cariño. Hola, cariño. Te amo. Les dije que no te trajeran esto. Mira esto. No quiero que comas esto. Mira esto. Es lo que usan para implantes de senos en la otra sala. Adivina dónde fui. ¿Capuchino? Mira esto. ¿Cuánto nos gusta esto? ¿Cannoli? Tal vez luego. ¿Cómo estás allí? Estoy cansada. ¡Maldición! ¡Tienes que ser jurado! ¿De qué? ¡A las 8 de la mañana! ¡No! ¿Cómo pudo ocurrir? ¿Nos pagan en efectivo? ¿No pagamos impuestos? No tengo licencia de conducir. Las tarjetas están a nombre de terceros. Voté una vez. ¿Qué? Voté a Dukakis. ¿Dukakis? Fue antes de todo esto y solo pensaba en el bien del país. ¿País? Son solo negocios, desde la compañía de indias hasta el tráfico de esclavos. ¿Cómo sabes todo eso? El History Channel.
Si tú estás aquí y él allí, ¿por qué no hablan? Ya nadie habla. ¿Qué quieres, que piense que tengo 40? Bueno, si hay tanta basura en la ciudad y las ratas comen basura, pongamos a las ratas a comer basura en vez de echar tanta porquería tóxica. Las ratas se reproducen rápido. Bien, pongamos anticonceptivos. ¿Quieres que las ratas usen condones? Sí, condones pequeñitos, pequeñitos. ¿Quién es ese viejo hippie que conversa con Fred? ¿Qué puedo hacer? Pero... ¡Demonios! Yo salí con él antes de que nos conociéramos. Oh, mi Dios, él debe pensar que tendrás como 40. Sí, lo sé. Hola. Wow. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo es posible qué cosa? Woody, no has envejecido ni un día. Señor, me llamo Susan. Mi madre se llamaba Woody. ¿Usted la conocía? Woody Rutherford. ¿Ella es tu madre? Sí, pero ella falleció. Oh, yo lo siento tanto. Mi nombre es Danny Horowitz. ¿Ella alguna vez me mencionó? Sí, eso creo. Ahora debemos trabajar. Ajá. Entiendo. Oye, debo hablar contigo. Por favor, llámame mañana. Bien, mañana en la noche. En la noche, por supuesto. Igual que tu madre. De acuerdo. ¿Esta es tu casa? La de mis padres. Cuando rompí... Aún no he encontrado dónde vivir. ¿Y a qué se dedica tu padre? Ahora trabaja para la Seguridad Nacional. Estuvo en inteligencia británica mucho tiempo. ¿Así que es algo así como un espía? Sí, como James Bond, pero algo más pequeño. Oye, Stacy, debo decirte algo. ¿Qué? Yo soy mayor de lo que piensas. Colaboré con mi padre en un proyecto durante años y aún estoy en la universidad y tú quizá pienses que tengo 20, pero tengo casi 25 y tú pareces de 17. En realidad yo también soy un poco mayor que los demás. ¿Lo eres? Sí. Genial, dime qué edad tienes. No se le pregunta la edad a una dama. ¿Por qué no? Porque es de mala educación. ¿Y cómo lo sabré? No lo sé. Ya me lo dirás. Fue espantoso. Sí, tienes razón. Ese clown era horrible. ¡Joey! Oh, no sabía que estabas acompañado. Acabamos de llegar. Ella es Stacy. Stacy, mi madre y mi padre. Hola, un gusto conocerlo. Es un placer. Encantado. Hola. Qué bien. Bueno, ya debo irme a trabajar. ¿Trabajas por la noche? Sí, es horrible, pero será solo hasta que termine la universidad. Ya debo irme. Te acompaño. ¿Sentiste sus manos? Heladas. No importa lo que suceda en el mundo, siempre habrá alguien protestando, haciendo peticiones y siempre acaban en Union Square. En 1849 la gente se manifestó pidiendo la abolición de la esclavitud. ¡Atención! ¡Los esclavistas dividirán nuestra nación! ¡Abolición ahora! Señor, ¿quisiera tomar un panfleto? Y en 1950, miles de personas se manifestaron para evitar la ejecución de los Rosenberg. En los 60, por supuesto, había siempre una protesta en contra de la guerra de Vietnam. ¡No iremos, diablos, no! ¡No iremos, diablos, no! ¡No iremos, diablos, no! Debe haber sido muy raro volver a ver a tu novio, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Más de un año. No vivimos juntos, pero nos veíamos cada noche. Ya había olvidado lo que se siente al ver a quien amas todo el tiempo. Me pregunto qué pensarán de mí los padres de Joey. ¿Qué piensan de Stacy? Es algo pálida. ¿A qué te refieres? Tu madre se refiere a que es extremadamente blanca. ¿No les gusta por el color de su piel? ¿Eso me están diciendo? No seas tan dramático. Es solo que no es como nosotros. Rica, hipereducada, de la zona adinerada, paranoica, cazadora de vampiros. ¡Maldita sea! ¡Es una inmortal! Y te prohíbo que la sigas viendo. Para ti todos son vampiros, porque se desvelan hasta tarde, porque no van a dormir antes de las 3. Eso no implica que tengan colmillos. Lo que quiero decir es siempre que son es seres contigo, sin papá. Sangre caliente ¿qué? En las venas. Que seas debilucho no quiere decir que bebas sangre. Vagan por las calles buscando víctimas para alimentarse. Están intolerantes. Y tú no lo ves. Hablas de lo mismo. Dejen de discutir.
Invitaremos a tu amiga a cenar. Si es una de ellos, lo sabremos. Bien. Muy bien. Esta noche nos encontramos en una triste situación. Seguramente habrán escuchado del trágico accidente que tuvo David. Bien, un siglo estamos aquí y el siguiente no estamos. Goody, ¿no hueles algo desagradable? Sí. Tenemos una recién llegada. Sí, hola, soy Rita. Hola, Rita. Hola, Rita. Soy una vampira psíquica. ¿Y eso qué es exactamente? Una vampira psíquica. Puedo alimentarme de las auras de las personas, de la energía de los demás. ¿Cómo sabes si no las molestas? Los vampiros psíquicos como yo somos un subgrupo de vampiros, ¿sí? Y no necesitamos sangre para... ¿Cómo? Está bien, calma. Debemos ser más prudentes con la forma en que anunciamos nuestros encuentros. ¿Alguien quiere anunciar algo más? Stacy fue convocada para ser jurado, pero no ha votado desde los 80. A mí me ocurrió lo mismo. A mí también me están llevando a una auditoría. Llamen a su vampiro madre y a los colaboradores humanos que conocen. ¿Pero cómo hallaremos a Cicerus? ¿No conocen su sitio de reposo? No, cuando ella quiere nos convoca. Nosotros nunca la llamamos. Bien. Trabajaremos en equipo, compañeros. Están persiguiendo a toda la comunidad. Ya he visto esto antes. Ahora, en vez de antorchas, emplean computadoras. ¿Sabe el señor Davidoff que usted venía? El señor Davidoff sabía que vendríamos entre las 7 y las 12 a.m. ¿Pero tiene una orden judicial? Señora, es un insulto que me confunda con la policía. Soy de la compañía de cable y le advierto, si quiere volver a ver a John Stewart, mejor será que abra esa puerta. Abriremos aquí. Buen día, sol de la mañana. Buenas noches, chicas. ¿Han visto a Iván? No respondió a ninguno de mis llamados. Creo que lo vimos la semana pasada. Algo le ocurrió. No es tan valiente para ignorarte. Bueno, tendrán que hacer las cosas por él. Pero solo somos buenas para modelar y hacer trabajo de oficina. Entonces, tú dobla esto con cuidado y tú empaca esta tierra. ¿No te encantan estas bolsas que compré por TV? Miren. Miren toda la tierra que entra ahora. Qué suerte que estemos aquí, porque habrá una reunión con todos los vampiros madre y los CFBE. Hubo mucha persecución en la comunidad. ¿Y eso qué importa? Bueno, que si sigues actuando con esa osadía, te encontrarán. Nadie nunca va a encontrar mi guarida. Yo estoy en el lugar al que jamás iría un neoyorquino. Pero tu conducta pone a todos en riesgo. ¿A quién? ¿A Vlad Tepish y sus tontos campesinos? ¿A Vlad el empalador? Les diré lo que era esa rutina de empalar. Era una recompensa. ¿Saben a qué me refiero? Además, me voy de la ciudad. Y miren este hermoso ataúd de viaje que me hicieron. Aquí está el itinerario. Llévenme al área de cargas antes del amanecer, en un jet privado. ¿España? ¿Qué hay en España? No solo hay lluvia en España. Mírenlo. Diego Bardem. El hombre más apuesto y talentoso del mundo. ¿Lo conoces? No, pero estoy perdidamente enamorada de él. Y les diré un secreto. No usaré ningún hipnotismo con él. Quiero que esto sea real. No sentía esto desde Al Johnson. ¿El tipo de mami? Sí, el tipo de mami. Un asombroso y dinámico intérprete. Tú no tienes idea porque nunca lo viste en vivo. No, no, no. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué dijeron tus padres de mí?
¿Estás cerca de tu computadora? Sí. Conéctate al videochat. ¡Oh, Dios! Es que no tengo videochat. Pero viene incorporado. Sí, pero mi compañera estuvo pintando y ensució la cámara y... ¿Qué dijeron tus padres? Piensan que eres un poco pálida. ¿Qué quieres decir con pálida? Bueno, ya sabes, pálida. Muy blanca, como si estuvieras enferma. Son esas luces nuevas. Hacen que todo el mundo se vea horrible. ¿Quieren que vengas a cenar el viernes? ¿Puedes hacerlo? Oh, allí estaré. Genial. Adiós. Quédate quieta. Está bueno, ¿no? Sí, creo que funcionará. Estaré tan bronceada. Hola. Oh, wow, te ves tan... ¿Rozagante? Seguro. Adelante. La cena estará lista. Te mostraré la casa. ¿Qué es todo esto? En su mayor parte, cosas de mi abuelo y de mi bisabuelo. Mi padre es un experto en vampirismo. En mi familia están todos locos. ¿Y qué es esto? Ah, bien. Si alguien sospechado de ser vampiro muere, le pones esto en el cuello antes de enterrarlo y si se llegara a despertar, se degollaría al intentar levantarse. ¡La cena está lista! Sí. ¡Hey! Yo lo conozco. ¿Lo conoces? O sea, sé quién es Vlad Tepish. Se pronuncia Tepish. Fue una de las figuras más sádicas de la historia. Bueno, eso depende del punto de vista. ¿En serio? ¿Cuántos puntos de vista puede haber acerca de un sujeto que empalaba gente y se bebía su sangre? Sí, pero algo tan raro como eso impidió que el Imperio Otomano se apoderara de Europa. Oh. Su armadura se exhibe en el Museo de Bucarest. Ellos lo ven como un héroe nacional. Así es. De no ser por él, todos hablaríamos otomano. ¿El pescado no fue de tu agrado? ¿Qué hay? ¿Quieres alguna otra cosa? Oh, no. Gracias, señora Van Helsing. Estoy disfrutando mucho la cena. Ahora, debes probar nuestra sopa. Es una vieja receta, Van Helsing. ¿No te gusta el ajo? No, no es el ajo. Es la sal. Cuando pruebo un poco de sal, estallo como un globo. Mi padre piensa que si tenemos aliento a ajo, no nos besaremos. No va a funcionar, papá. Mamá, comeremos el postre luego. La película comienza a 9:30. ¿Vamos? Tiene una fuerte voluntad, doctor Van Helsing. ¿Cuáles son tus intenciones con mi hijo? ¿A qué se refiere? ¿Estás planeando succionarle la vida? No más que cualquier otra novia. Bien, ¿lista? Gracias por la cena. Nos vemos luego. Sí, lo sé. ¿Viste a la chica que se fue con Joey? ¿Es una de ellos? No presté atención. Se la veía bastante oscura, pero todavía debe estar en mi cámara. Ahí está. Aguarda, no recuerdo que hubiera sillas vacías.
¿Qué hice mal? No hiciste nada mal. ¿Por qué la gente se molesta en salir si con lo único que desean estar es con esas pequeñas cajitas luminosas? Ay, parece súper buena. Hola, chicas, vengan. Oh, ahí está Rainfield. Saben que no podemos sentarnos a no ser que pidamos una botella de $400. No te preocupes. ¿Servicio de bebidas? Lo dejó hace 10 minutos. El sexo habrá sido grandioso. Oh, no lo hemos hecho aún. Ah, entonces es una relación puramente textual. Te he estado buscando, perra inmortal. Oye, ¿cuál es tu problema? ¿Qué le hiciste a Iván? ¿De qué estás hablando? Primero, arruinaste mi juego con Jugosa. Ahora Iván está desaparecido. Bueno, ya vete de aquí. ¡Chicos! ¡Chicos, no! ¡No ante los actores diurnos! No recordarás nada de los últimos minutos. ¿Comprendido, sargento Schultz? No sé nada. No vi nada. Acaba con eso. Además, ¿por qué le haríamos daño a Iván? Acabamos haciendo su trabajo para Cícero. Fue una suerte encontrarte aquí. Quiero que vengas a una reunión de sanguíneos anónimos. De ninguna manera. No tienes que unirte, pero es que suceden cosas. Tratan de forzarnos a salir a la luz. ¿Crees que tenga que ver con la desaparición de Iván? Tal vez. Los vecinos vieron algo en su edificio. Algunos vecinos dicen que estuvo la compañía del cable, pero ¿puede alguien del cable ir a tu casa y matarte? Sí, son terribles. Ven a nuestra reunión, averigüemos qué pasa. Todos están siendo auditados. Bueno, tú no tienes que ir. ¿Qué? Una auditoría es el Estado diciendo, creemos que usted debería pagar más impuestos. Y si estás de acuerdo, entonces dices, bien, ¿cuánto? Pero tienes que ir solo si quieres discutir con ellos. ¿Y tú cómo lo sabes? Soy contador público. ¿En serio? Claro. Conseguiste nuevos clientes. No para mí, ya tengo. ¿Qué te has puesto? Pareces la historia de la moda. Me encontraré con Dani y quiero verme bien. Las blusas de esta época fueron las más bonitas. Las faldas de los 60 son fantásticas para mujeres menudas. Los zapatos de los 70 te estilizan y son cómodos. Bien, pero ¿y el sombrero? Es un boater. Siempre me han dicho que me hace atractiva. ¿Los del cuarteto Barbershop o los de la convención republicana? Muy bien. Aquí estamos. Adelante. Pasa, por favor. ¿Quieres algo de beber? No, gracias. Yo quiero café. Necesito algo de energía. Esto es de la semana pasada. ¡Oh! ¿Trabajas para el gobierno? ¿Te parece que trabajo para el gobierno? Participo en actividades sociales. En este momento estoy en un caso de deportación con abuso por escuchas telefónicas intolerable. Bueno, creí que si el gobierno no escuchaba cosas relacionadas al terrorismo, cortaban... No. Oh, mire esto. Estuve revisando esto, buscando a tu madre. Mira esto. Ella tenía la costumbre de escabullirse justo antes de que le tomaran una foto. Sí, era muy supersticiosa. Igualmente es un poco raro, ¿no? Por Dios. Yo tengo este. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Lo conservó? Deberías guardarlo en un plástico. ¿Le gustaba este? Bueno, ¿por qué no? Era guapo en esa época, ¿no? ¡Qué época increíble! Joven, enamorado y sintiendo que formaba parte de algo que importaba. ¿Tu madre nunca te dijo por qué desapareció? No lo hizo. ¡Ah, Dios! Oye, ¿sabes qué? Debo conseguir unas películas para mi esposa antes de que cierre la tienda. ¿Ahora mismo? ¿Eh? Voy para allí. Te acompaño. Oh, qué bien, genial. Ángela entra y sale del hospital. Por eso consigo las películas que adora. Así cuando está internada no extraña tanto. ¿Te ayudo? No. Cuando las vea las reconoceré. Bien, daré una vuelta. Bueno, genial. Disculpa, ¿no tienes algún póster de James Cagney? Oh, ¿de James Cameron? No, James Cagney, el de Made It Ma, Top of the World. No. ¿Y qué tal de Fred Astaire? No. ¿Jack Lemmon? No. ¿Paul Newman? Ah, ¿el de aderezo para ensalada? Sí,
no. Los teléfonos al suelo. ¡Al suelo, ahora! ¡Al suelo! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Dame el dinero! ¡No le apunte! ¡Tiene problemas cardíacos! ¡Cállate! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Levántese, señora! ¡Deme el dinero ahora! ¡Maldición! ¡Vamos! ¡Ya para! ¡Y cálmate! ¿Se siente mejor? Oh, sí, gracias, querida. Tú llevarás a esa pareja al hospital y no más robos. A usted lo mordió el gato. Ustedes tomen un curso de primeros auxilios. Odias la comida chatarra. Y tú consigue enemigo público, la de Cagney. ¿Estás bien? Podría haberte hipnotizado. Pero de veras quería decírtelo. ¿A qué te refieres? ¿A que me dejaste porque no querías beber mi sangre? ¿Es eso? Dani, yo no bebo sangre humana. ¿Ah, no? ¿Y ese tipo? ¿Qué fue eso? No. ¿Nunca viste a un murciélago vampiro? Ese pequeño roedor puede succionar toda la sangre de una vaca en minutos gracias a una enzima que hay en su saliva. Es un anticoagulante poderoso. Yo también lo tengo. Yo no bebí la sangre de ese hombre. Solo le inyecté saliva para evitar el infarto. Oh, solo salivaste en él. Eso es algo muy distinto. Si no lo hubiera hecho, habría sufrido daño cerebral. ¿Qué edad tienes? Soy un poco mayor que tú. ¿Entonces puedes permanecer con la misma gente un año o algo así? No, 7 años sin que por eso comience a verme mayor. Y me hubiese quedado a tu lado todo el tiempo posible. Pero cuando te convertiste en líder estudiantil, la gente en la calle comenzó a reconocerte. Y pensé que ese era tu gran momento. Podías tener a cualquier chica que estaba allí. No quise quitarte la oportunidad de encontrar a alguien maravilloso. Y lo hiciste, ¿cierto? Lo hice. Sí, lo hice. ¿Y sabes qué? En realidad debo ir a ver cómo está. Y te diré algo más. Ahora me siento muy extraño. ¿Te volveré a ver? Claro que sí. ...25,000 manifestantes antibelicistas en Union Square. Hey, esta es Alemania antes de la Segunda Guerra. El sonámbulo cometía asesinatos porque un maldito lo había hechizado. ¿A qué te recuerda eso? Estoy desconcertado. Alemania, hechizado, Adolf... Tus ojos me recuerdan a alguien. Adolf Hitler. No, no era eso en lo que pensaba. Audrey Hepburn. Las mismas iniciales. Por favor, concéntrate en el simbolismo. Sí, sí, claro. ¿Puedo estar yo bajo tu hechizo? O mejor aún, tú bajo el mío. Ay, ¿qué me harás hacer? Reír histéricamente. ¡Santo cielo! ¿La habías pasado tan bien antes? No desde los 80. Oh.
Oye, ¿a dónde vas? Tengo una clase temprano. Déjala, regresa a la cama. No puedo. Te llamaré. Vamos, mis padres regresan mañana. Mira, es demasiado pronto en esta relación para esto, pero tengo que irme. Llámame luego. ¿Qué diablos? ¿Te ocurre algo, hijo? ¿Qué? No, no. ¿Hay algo de lo que necesites hablar? ¿Algún problema con Stacy o...? Sí, claro, te encantaría. No responde a mis textos, ni a los tweets, ni al correo electrónico, ni de voz, ni al Facebook. ¿Les habrá contado a sus padres? No, él no haría eso. ¿Y qué hay de Danny? ¿Piensas que le contará a las autoridades? Jamás lo haría. ¿Cómo lo sabes? Él odia a la autoridad. Iré a su clase, así tendrá que enfrentarme. ¿Estás enojado conmigo? ¡No te vayas! ¿Qué? Atrás. ¿En serio? Sí. ¿Qué tal las manzanas? Ajos. La otra noche te asustaron. Sí, porque nunca me gustó el ajo. ¿Podemos hablar de esto? Mi padre me lo advirtió. ¿Qué te advirtió? Yo jamás dañé a ningún ser humano ni a ningún animal doméstico en toda mi vida. Entonces vienes por mí porque soy un Van Helsing. No, de haberlo sabido me hubiese marchado. Además, si hubiese querido beber tu sangre, te habría escrito todo el trabajo de 10 páginas de Freud y su influencia en las imágenes surrealistas. ¿Y cómo sé que lo escribiste para mí? Porque también te había escrito uno sobre la guerra mundial y el nacimiento del surrealismo. Creo que me quedo con ese. ¿Ah, sí? Entonces, ¿confías en mí? Confío en que me darán una buena calificación. Oh, no te culpo. Jamás te haría daño, lo sabes, ¿no? Sí. ¿Es por lo de los horarios diurnos? ¿O quieres una novia para ir de caminatas o a la playa? No, yo soy una persona nocturna. ¿Es por la sangre? ¿Quieres conocer nuevos restaurantes? No, no me atrae mucho la comida. ¿Entonces qué es? Es que odio cuando mis padres tienen razón. Kind of like a blind man sipping tea with someone like a movie queen. Just in time you reach out for me. Puedes destapártelos. ¡Gracias! ¿En serio? Ven, no, 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 ayúdame no, a recoger. Yo firmas. Creo que no puedo ayudarte. Sí que puedes. ¡Hazlo! ¡Vamos! ¡Hey! Vamos, firma el petitorio. Bien, Lore. Sí. Hola, sí, firma aquí, eso es. Esto es fantástico. Sí. Ya tenemos. Hola, Renfield. Hola, Goody. ¿Cómo estás? ¡Ay, Dios! Oh. Hola, Renfield. Hola, ¿cómo estás? ¿Te molesta si fumo? Sí. ¿Cómo puede molestarte esto? Lo que me molesta es que te hagas daño. Entonces despiértame. Esto no funciona así. Eres contador, haz las cuentas. Si cada persona se hubiese alimentado o infectado al resto, ya se hubieran comido a toda la población mucho antes del nacimiento de Cristo. Solo un vampiro madre puede despertar a alguien. ¿Es el suéter que te tejió Tepish? Sería una descortesía no usarlo. Y combina con todo. Aguarda a ver el que te está tejiendo a ti. Bien, amigos. Este es un magnífico evento. Excepto Cicerus, están los vampiros madre de los tres estados. Vadim, el ruso. Ucraniano.
Ashwan de Kush. Hola, Ashwan. Guri de la rama turca. Hola, Guri. Yopa, yopa. Quisiera comenzar preguntando, ¿cuántos de ustedes recibieron citaciones? Wow. Disculpa. ¿Por qué no nos comemos a todos los abogados? ¿Estás loco? No podemos comernos a todos los abogados. ¿Por qué no? Digamos que comerse a los abogados no es una opción. Habrán advertido que hay algunos actores diurnos entre nosotros. Ella es mi nieta, Sara. Hola, Sara. Este es nuestro amigo Renfield. Es contador público y podrá ayudarnos. Y tengo entendido que hay un abogado por aquí. Absolutamente. ¿Cómo están? Mi nombre es Danny. Hola, Danny. Soy de la ACLU. Según tengo entendido, no se los puede obligar a salir durante el día y no quieren que nadie los moleste en su descanso. Pero el gobierno puede entrar cuando se le antoja debido al acta patriótica. Lo que está ocurriendo hoy es que sus teléfonos y sus iPhones y computadoras les están ayudando a encontrarlos. Así que les sugiero que no usen ningún dispositivo electrónico. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo nos mantendríamos comunicados? Yo hago anotaciones. Oh, sí, la agenda de citas. Sí, qué antigüedad. Pero necesito mi computadora para saber la salida y puesta del sol. Oh, yo puedo informarles eso con mi almanaque. En Observador del Cielo están las fases lunares, las mareas, puesta y salida del sol y... ¡Santo Dios! ¿Qué? ¿Qué ocurre? Hay un eclipse total de sol en 2 semanas. Aguarden, aguarden. De las 2:10 a las 3:40. Qué pena que no sean el horario de nuestras citaciones. Si hubiera tiempo, podríamos usar hipnosis. No, no haría ninguna diferencia. ¿Podríamos cambiar las fechas de las citaciones? Sí. Podríamos eliminarlos completamente del sistema. Podríamos borrar y modificar todos los datos. ¿Sabes? Ahora entiendo por qué han renunciado a la sangre humana. Ah, magnífico. ¿Quieres unirte? ¿Y qué tal si ustedes son mis esposas? Cómeme. ¡Ah! No, literalmente. Oh, ¿estás bien? Oh, ayer también te sentías indispuesta. Mira lo que te conseguí. Pura calidad farmacéutica. Oh, pero son tan lindas. Podrían ser las mascotas de alguien. ¡Hola! Pensé que no te harían daño. No es nada, estoy bien. Es solo al levantarme. ¡Apresúrate! ¡Tenemos que irnos! No, no empieces. Ya regresaron las cinturas bajas. ¿Sí? ¿Y quién lo ha dicho? Vi una foto de Keira Knightley con uno así. Sí, claro, porque Keira Knightley está haciendo una película. ¡Mírate! Sí, lo sé. Es mi traje para la entrevista de la universidad. ¿Intentabas conseguir una beca para el fútbol? Ajá. Es lo único que tengo que me hace ver respetable. ¡Oh, miren! Nunca vi algo semejante. ¿Lo viste cuando comenzó? No lo mires directamente, cariño. ¿Tienen todos los documentos? ¡Guau! Wow. Había olvidado completamente cómo era. Ah, sí. Es un mundo completamente diferente. ¡Oh! ¿Cuántas mujeres? Que tenga un buen día. ¡Deprisa! ¡Todos! Solo tenemos 2 horas. ¿Sabes a dónde vamos? Sigámoslos. Harás lo que dice mi contador. Público Nacional. Muy bien, este es Guri, caso número 318. Él es Vlad Tepish. Se le dio asilo en... 1583. Actualmente casado con una estadounidense. ¿Con 4? Sí, sí, sí. Hijo de una novia americana por un cambio de estado. Una visa de estudiante para ingresar en la UCLA. ¡Vamos a Bruins! Sí, sí, sí. Borrando. Papelera. Archivo removido. Stacy Dimer es incapaz de comparecer como jurado. Es incapaz de comparecer sí. Como jurado. Y ahora deberás borrarla. Ahora la los borraré. Los nombres borrados, ponlos en la papelera. Lo envío a la papelera. Vacía la papelera. Vacío pídele la papelera. Pídele al tipo de la IT que cambie el disco duro. Disculpen, disculpen. Permiso. Thank you.
Vamos, ábrelo. Levántalo, levántalo. ¡Oh, qué hermoso color! En 10 minutos comienza la increíble fiesta del lanzamiento de un libro. ¿Quieren venir? No vale la pena. ¿Qué? Estamos bien aquí. Todos los personajes VIP de Nueva York estarán allí. Conocerás a quien quieras. Ya estoy cansada de eso. Oh, me gusta esta canción. ¿Quieres bailar? Sí, ¿y tú? Sí. Ok. ¿No vas a bailar? ¿Yo? No lo creo. No soy bueno para eso. ¡Sí lo eres! Yo lo recuerdo. Sí, pero yo no lo recuerdo. Desaparecido. Joey se tuvo que ir. Lo llamó su padre. Temas de trabajo, seguramente. Adivina quién es. Oh, es una locura. Hace 25 años que tengo citas y nunca imaginé sentirme así con alguien. ¿Y qué tal tú con Danny? Nunca dejé de amarlo. Pero su esposa está enferma. No sé en qué estoy pensando. Me hace feliz tenerlo cerca. Me recuerda lo que es tener una esperanza. ¿No sería maravilloso que tuvieran una relación? Creo que sería genial. ¡Calle Mott! ¡Oh! ¿Qué hace aquí tan pronto? Supongo que las cosas con Diego no anduvieron bien. Está en el barrio chino. Por Dios, justo cuando todo andaba bien. ¡Oh, Dios! Nunca vi muertos de verdad. ¿Qué es lo que has hecho? Ya sabes, cuando comes comida china, enseguida volverás a sentir hambre. ¿Cómo pudiste? Oh, no puedo parar de comer. Estoy tan deprimida. ¿Por qué no le guste? Soy mucho más excitante que esa novia que tiene. Tal vez ella no sea una maniática asesina. Tal vez. ¡Esto es espantoso! Lo sé. Fácilmente podría odiarme por esto, pero un solo día de excesos no significa que deba arruinarme todo el fin de semana. ¿Qué le ocurre? Acábenlo ustedes. Les dije que lo maten. Realmente no pueden matar. Son tan inútiles. Olvídenlo. ¡Hey! ¿Podrían al menos traerme una galleta de la suerte? Eso estuvo demasiado cerca. Y no me puse la red para el cabello. Mañana tendré peinado de ataúd. Lo sé. Goody, creo que no podría hacer algo así otra vez. Ni yo. Vampiro asesino siembra terror en el barrio chino. El mundo cambia. Debemos adaptarnos. Esos hábitos violentos ya no tienen mayor sentido. Pero no lo va a entender. Ella está desquiciada. Dímelo a mí. Tepish, ¿existe algo como un doctor de sanguíneos? Stacy está enferma. Es imposible, nosotros no enfermamos. Eso creía, pero cada noche al despertarnos vomita. ¿Qué edad tenía cuando la despertaron? 20. Y supongo que tendrá un novio, ¿no? ¿Por qué? No está enferma, está encinta. ¿Ella podría tener un bebé? No, el embarazo terminará por sí mismo, a menos que vuelva a ser mortal. Solo si Cíceros muriera. No te preocupes. Stacy va a estar bien en una semana.
Nos informaron de un paciente con una herida de doble punto y cuando pregunté quién lo había registrado, revisé las cámaras de seguridad. ¿Dónde está el cuerpo? Hospital Sinaí. Vamos para allá. Ahora, siéntate y escucha. ¿Bien? Bien, sé que crees que estoy loco, pero debes hacer algo por mí. ¿Seguro? Lleva esto contigo todo el tiempo. ¿Qué? Lo cargas así y solo debes usar balas de plata. ¿Para usarla contra quién? ¿Contra Stacy? Solo llévala contigo y ya no me contradigas. Cuando aparece un problema como el hambre, debes aplacarlo. Dicen que es un comediante y ni siquiera es gracioso. Nunca lo había visto en nada. ¿Qué tal? Demonios. Es un insulto para la gente con talento. Es un excesivo retorno a los 80. ¡Oh! Muéstrale a Woody. Oh. Bien, mi padre decidió darme esto. ¡Qué extraño! Cuidado, tiene balas de plata. ¿En qué estará pensando? Se volvió aún más paranoico luego de ver las cintas del hospital. ¿Qué cintas? El de un tipo que llegó volando desde el taxi a la puerta del hospital. Oh, soy tan estúpida. ¿Por qué no advertí las cámaras de seguridad? Aguardo un momento. No, no. Nosotras no hicimos nada. Fue nuestra vampira madre, Cicerus. Es un monstruo. Nos arruinará la vida a todos. No te amargues. Hablaremos con Tepish. Oh, hablé con él después del trabajo y me dijo que te sentirás bien en una semana. Solo estás encinta. ¿Qué? ¿Estoy encinta? ¿Vamos a tener un bebé? ¡Estoy encinta! ¡Oh, mi Dios! ¡No puedo creerlo! ¿Encinta? ¿Tú quieres un bebé? Bueno, sí, claro. Ya pasé los 40. ¿Cuántas oportunidades me quedan? Además, yo seré un padre genial. Bien. Olvídense de los celulares, de las notebooks, de los iPads, de todo. Ahora puedo hacer lo que quiera con mi iPad mini. Se ve como un teléfono. Pero no hace llamadas telefónicas. Tengo mis tweets, mi correo, mis amigos, mis alertas, mis Angry Birds. O sea que según avance el día, podrás leer miles de mensajes no solicitados, publicidades y vómitos cerebrales de tus conocidos. Suenas un poco hormonal. ¿No estarás tú también encinta? Ah, es espantoso. Tienes que seguir aprendiendo a usar esas basuras nuevas, que no traen nada de diferente de las viejas basuras, que son incompatibles con las nuevas, para ver todos esos falsos adolescentes, esas amas de casa reales, y todo ocurriendo tan rápido. Estoy agotada. Todo esto me enferma y me agota. Está bien. No tenemos que tener mini iPads. Miren, solo un par de canales, pero ahí tienen a Groucho Marx. No, no, ese no es Groucho. Groucho era el tipo del gran bigote. Sí, cigarro y anteojos. $25 entre ambos. ¿Están listos? Sí. ¿Quién está en la tumba de Grant? ¿La gente era realmente tan estúpida? No, son las preguntas que hacía cuando se sentía mal y quería darles algo de dinero. ¿La tumba de Grant está en Nueva York? Sí. No. Sí. ¿Alguno de ustedes ha estado allí? No. No. Eso es. ¿Qué? Dios, el lugar al que un neoyorquino nunca va. Obviamente, Cicerus querría un monumento y consiguió una tumba. Oh, Dios, quizás este sea lo cierto. Vamos. Muéstrame eso. Sí, mira. Escucha. Es que no me lo explico. Siempre pensé que eras tú la que querías tener un bebé, ¿no es loco? Ahora me está ocurriendo a mí. Oye, debes decidir algo independientemente de mí y Joey. Ese bebé no sobrevivirá en tu condición. Si lo quieres, debe ser mortal. Sí, pero para eso, ¿Cicerus no debería morir? Así es. Y yo tendría 40. Pero sería mamá. Tú también serías mayor. Sí, lo sé. No puedo decidir esto por ambas. ¿Cómo te sentirías si ya no fueras así de joven? ¿De qué hablas? ¿Dar vueltas por los bares y hacer citas con idiotas? Sí, sería genial no tener que fingir. ¿Y no sentir nostalgia por Hey Arnold en vez de Happy Days? ¿Y las abreviaturas de internet, BTW? ¿Y la ropa y la música? Seguir siendo joven es envejecer. Además, tendríamos un bebé. ¿Qué estamos diciendo? No podemos matar a Cicerus. Ha vivido cientos y cientos de años. Pero porque nadie sabía dónde estaba. Pero ella es muy fuerte.
y enfrentémoslo. Nosotras somos cobardes. Sí, pero ella es descuidada y vanidosa y llamaremos a los pesos pesados. ¿A quién? A tu futuro suegro. Pero antes debo hacer una cosa. Dijiste que por darle algo más de tiempo harías cualquier cosa. Claro que sí, pero ¿qué podría hacer? Tendrás que vivir de noche y permitirle solo comer animales. Aguarda un minuto. ¿Tú puedes mantenerla con vida? No exactamente con vida. Pero no muerta. Yo no puedo, pero él sí. Depende de ti. Sí, sí, no podría perderla. Necesito cierta privacidad. Tranquilo, todo saldrá bien. Suficiente, no lleva tanto tiempo. Tu esposa es muy dulce. Sí. Así que solo me preguntaba, ¿se están llevando bien o hay alguna posibilidad de ruptura? Danny. Gracias. Por nada. ¡Vamos! ¡Abran! ¿Quién es? Soy una amiga de su hijo. Quiero ayudarlo. ¿Usted quiere ayudarme? Tengo algunas noticias para usted, abuelo. ¿Usted dijo abuelo? Creía que todas las víctimas se convertían en vampiros o morían. No sabía de nadie que hubiese regresado. Yo tampoco, es la primera vez, pero parece que si eres joven... Eso no sirve para esto. ¿Estás segura que no se trata de una rebeldía de Joey? ¿Este asunto va en serio? Nunca vi a Stacy así y Joey está tan ansioso por ser padre. Creo que están realmente enamorados. ¿Y cuándo te despertaron? En 1841. Sobreviví a su ataque y le rogué que me despertara. ¿Tú querías convertirte en vampiro? Es que era el mejor de dos males. En 1840 hubo una epidemia de cólera en Manhattan. Era una muerte dolorosa y denigrante. Mi esposo y mis hermanas habían fallecido, pero milagrosamente mis hijos estaban sanos. No quiero ser grosera, pero ya sentía dolores abdominales y sabía que eran los primeros síntomas y a los huérfanos no les iba bien en aquella época. ¿Entonces tus hijos sobrevivieron? Mi hijo vivió hasta la nada despreciable edad de 63 y mi hija se casó con Peter Meester y vivió hasta los 99. Algo sin precedentes. Eran pocos los que tenían madres tan fuertes y jóvenes que los protegieran. Luego llegaron los nietos y hubiese sido difícil vivir con ellos sin asustarlos. Rita, ¿conseguiste eso? Lo tengo. La única manera de matarla es decapitándola, ¿lo sabe? Cualquier otra cosa solo la enfurecerá. ¿Y cuando Cicerus muera, Stacy será una chica normal?
Normal para Stacy. Pero, ¿y qué te ocurrirá a ti? Salvé a mis hijos. Salvemos a los suyos. Aquí está su árbol genealógico. Tus descendientes vivos. Un tatara, tatara, tatara nieto. Es drogadicto y está en prisión. Cuatro médicos. Uno de ellos en Médicos Sin Fronteras. Oh, qué bien. Dos profesores. Y en la Cámara de Representantes, Jane Rutherford, presidenta de varias comisiones. Se parece a ti. Gracias. Bueno, dejen las armas. Traigan las puntas, las hoces, las balas. Muy bien. Ahora vamos por esa maldita perra. No voy mucho a esos lugares, pero esto demuestra que es posible conocer a alguien agradable. Oh, nunca voy a esos sitios. Oh. No puedo creer haberte encontrado allí. Eres tan hermosa. Eres tan dulce. ¿Quieres sentarte? Oh, claro. ¿Hermoso lugar? Sí. Tu esposa no se preocupará de que te demores tanto en llegar. Está de viaje y lo que ignore no le hará daño. Oh, eres un mal muchacho. Puedo portarme muy mal. ¿Y qué hace un hombre tan malo como tú para vivir? Odontología. ¿Eres dentista? Uh-huh. Oh, qué casualidad. Porque hay algo que me tiene muy preocupada. ¿Puedo mostrarte? Nunca había visto algo así en toda mi vida. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Corra! ¡Salga de aquí! ¡Eres tú, desgraciado! ¡Entremos! Ustedes malditas. Estoy muy decepcionada con ustedes. Después de todo lo que hice para ayudarlas, así es como me lo pagan. ¿Está bien? ¿Quién se atreve a tratar así a su vampira madre? ¡Eso necesita pólvora! ¡Oh, Dios! ¡Lo hicimos! ¡No, aún no! Debemos meterla en la tumba. ¡Ayúdenme! Oh. ¡Abre la tapa! ¿Cuándo se me cayó tanto el trasero? Podría tan solo decir... Espera, ¿qué haremos con el cuerpo? Morirá en minutos. ¿Y tú dónde estabas? ¿Qué? Tú me pediste una motosierra. Cuando la estaba trayendo, vi que le faltaba gasolina. ¿Sabes lo que fue encontrar gasolina a las 4 de la mañana? ¿Por qué la compraste? ¿Dónde conseguiste la sierra? ¿Qué pensaba que era eléctrica? ¿Acaso soy un leñador? ¡En un bosque! ¿Puedes conectar cosas? Sí, puedes conectar un secador de... ¡Ahora voy a buscar gasolina! La gloria de la venida del Señor, pisoteando la vendimia, donde se almacenan las uvas de la ira. Ha desatado el fatídico rayo de su terrible y rápida espada. No puedo creer esto. Su verdad está en marcha. ¡Deprisa! Vamos, apresúrate. Sí. Ahí está, ciérralo. Ya está. ¿No sientes algo? No. Aguarda. ¿Eso es todo? ¿Envejeciste 20 años? Bueno, no bebí, no fumé, no consumí drogas ni baños de sol. Bueno,
Quizás tus genes no hayan sido tan buenos, pero con Botox y láser... No me digas que me mentiste acerca de tu edad. Vamos, ¿quién le pone Woody a un hijo hoy en día? No envejecerás más, ¿cierto? Está bien, ya he vivido lo suficiente. Estoy cansada. Debería haberlo advertido. Cada vez que ponía el History Channel, solo hablaban de una cosa, de Hitler. No estés triste. Antes de conocerte, ya estaba lista para salir al sol. Tú me enseñaste a divertirme. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Sí, no quiero estar aquí. Quiero estar en el centro de las cosas. Vamos. Cuidado. ¿Estás bien? Woody, ¿cómo te sientes? Hambrienta. ¿Qué tal una de esas rosquillas? Oh, Joey, ¿podrías comprar unas rosquillas? ¿Seguro? Gracias. ¡Hey! ¡Te estoy viendo! ¿Qué? Ella me miró. Yo no hice nada. ¿Debo recordarte que te di los mejores años de mi vida? Sí, y no estoy hablando de 5 ni de 10. Estoy hablando de la eternidad. ¿Tienes idea lo que es eso? Ya empiezo a tenerla. Bien, Woody. Mira esto. ¡Qué miedo!
¿Sientes mucho miedo? Bueno, ahora sí que asustaste a tu abuelo. Give my regards to Broadway. Remember me to Herald Square. Tell all the gang at 42nd Street that I will soon be there. Whisper of how I'm yearning to mingle with that old-time throng. Give my regards to old Broadway and say that I'll be there ere long. Give my regards to Broadway. Remember me to I was broken up.
I let you rest in pieces. I have had enough. You had nothing up your sleeve this time. You gave good guys a bad name.